si es lo único que estás pensando. ¡No me estás hablando! ¡Ay! ¿Y usted qué? Me llamo Candelario. No me oyó. Se ve gente decente. Nomás pide un cafecito y dónde dormir. ¿Un cafecito? Así dijo. Bueno, pues, si no es más que eso. Ya se acostaron todos. ¿Es usted platicador? No. Pero puedo serlo. Pues a ver, ¿qué le cuentan unos huevitos con frijoles que le están esperando? Yo me acuesto la última y me levanto la primera. La vejez me trajo la falta de sueño. Y acá me quedo, buscándole a los recuerdos. Y tomando tecito, que dicen que es lo mejor para llamar al sueño. Ay, con piquete, sí. ¿Verdad? Porque como yo digo, lo que importa es vivir. ¿Qué tanto ve? Nada. Pensaba, ¿por qué no estará toda la hacienda como la cocina? Bueno, acá cuido yo. ¿La hacienda? ¿Será que el ojo del amo ni mira ni engorda nada? ¿No es buen patrón? Es un alma de Dios. Lo que pasa es que no sabe nada del campo, ni de cosechas, ni de siembra, ni de animales. Ni le interesa. Y eso lo noté nomás llegando. Todo está como, no sé cómo, como si se estuviera muriendo de a poquitos, hasta la casa. Sí, sí, no se crea, las cosas también se enferman y hasta se mueren, como la gente. ¿Sabe qué? Nunca me gustó Pavago ni Pedinche. Y menos ahorita que le oigo. ¿Será porque no lo soy? Parece fuerte. ¿Y trabajador? Ya ves, estaba arreglando el corral sin que nadie le dijera. Pero tú sabes que la hacienda no da para más salarios. Ni para subirlos, ya sé. Acabarán por irse todos y dejarnos solos. Que la hacienda no da. Ya de perdida da para unos mugres tacos y un triste petate que es todo lo que pide. Ándale, sírveme, sírveme. ¿Cómo te llamas? Candelario Dorantes. ¿Suena nombre de revolucionario? Sí, eso me han dicho. ¿Y para dónde ibas? Pues la verdad, ni sé. Nadie agarra camino para no ir a ninguna parte. Sí, claro, claro. Bueno, pues yo iba hacia el mar. ¿Hacia el mar? Por aquí queda muy lejos. Sí, ya lo sé. Solo que, pues, tiempo es lo que me sobra. Y aparte de caminar, ¿sabes hacer algo? Me crié en el campo y algo sé. Luego, en ese caminar que usted dice, pues, aprendí cosas. ¿Cómo qué? No sé, barcos, de animales, de motores, cosas. Es muy fácil andar de pata de perro.
pidiéndole a los que no pueden moverse de su casa porque tienen responsabilidades. Que... Siempre doy más de lo que me dan. Y me gusta trabajar. ¿Cuándo el trabajo me gusta? Bueno, pues... solo puedo ofrecerte casa, alimentos y por ahí una pizcacha para tus vicios. Pero nadie me va a mandar. Solo usted. Y bueno, digo... acá las señoras. Me parece muy bien. Bueno, pues... deje pensarlo. A ver, ¿cómo está eso de que nadie te va a mandar? El patrón, sí. Y yo también, que para eso soy el encargado. Bueno, pues, si son cosas de razón. ¿Y si no da lo mismo? O a ver, ¿cómo te va? Pues sí. A ver... puras rayas, carajo. Esto está cada vez peor. Pues mira pa' acá, ¿no? Hoy me gustó cómo le hablaste al hombre este. ¿Sí? Y siento... no sé. Como que las cosas van a cambiar. ¿Monta? ¿Monta? Seguro. Calma, perrote. ¿Cuál es, negro? Tranquilos, tranquilos. Toma, toma. Mira. Quietos, ¿qué es? Toma, 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 toma. Búscalo, búscalo. Vamos a ser cuates. Todo está rete mal. Anduve por allá dando una vuelta y vi muchas alambradas rotas. Y por el cerro encontré algunas reses que, pues, a lo mejor son suyas. ¿Mías? Pendejadas, hombre. ¿Cómo van a ser? Ah, bueno. Pues a usted no le importa. O menos a otros. Creosota, tablones, clavos, medicinas. ¿Medicinas? Para los animales.
También necesito tantito mando, porque nadie me quiere ayudar. Pero todo esto va a costar un madral de pesos, hombre. Estás pendejo si crees que voy a tirar tanto dinero. Siempre pendejea a los que son derechos con usted. ¿Eh? No, hombre, no. Perdona, fue una expresión pendeja, así nada más, sin ánimos de... ¿Sabes jugar? Un poco. ¡Ah, toda madre! ¿Nos echamos una partidita? Lo más eso se le ocurre. ¡Ah, qué lache! Lo aquieto, patrón. Muchachos, vénganse. Suelte, Sacha, y te me largas ahora mismo. Lo primero, sí. Lo segundo, solo que me lo pide el patrón. Ni falta. Te me vas a ir por mis huevos. Ahora lo verás, cabrón. ¡Suéltese, carajo! ¡No le peguen! ¡No, así no! ¡Y a montón no! ¡Eso no es de hombres! ¡Suéltenme! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Ah! ¡Mal hombre! ¿Qué hacen, Pleito? ¡Hombre! Yo, como autoridad, debo consignarlo. Ha habido heridos y hasta sangre. Adiós, pues, hombre. Ni tanto, comandante, ni tanto. Si fueron unos rasponcitos y unos moretones, ay, pues... Y además muy merecidos por montoneros y hijos de... Eso ya se verá después. Yo, por lo pronto, me llevo arrestado a este. Ahora, jálale. Está bien, pero pues llévenos a todos. No me repeles y jálale. No me gusta que me amenacen. Ah. Encima te resistes, ¿eh? Ya te fregaste, pelao. Déjelo, comandante. No es posible castigar a un hombre que se defiende de cuatro que lo atacan. Y el pitazo con un palo, yo lo vi. Pues entonces, peor vergüenza para los montoneros. Y por mi parte, felicitaciones a quien es tan bueno para defenderse. ¡Mucho, patrón! ¡Así se habla, patrón! ¡Eso es el justo, mijo! Muy bien, Lázaro, muy bien. Bueno, dejémoslo así. Pero usted me responde por él. Con mucho gusto, amigo Zacarías. Ah, no, patrón, ni hablar. Acá no se queda. O él, o yo. Hombre, Cabral. Pues a ver qué haces. Porque ¿sabes qué? Él no se va. Así dijo. Tal como lo oye, padre. Con esas mismas palabras. Qué raro, ¿eh? Con lo apagadona que siempre la Chabela.
¿Qué traes ahora? Ya te quedaste con mi puesto, ¿no? ¿Qué más quieres? Ya, hombre. Ya no se lamente como pinche vieja. Bueno, pues, ahora que ya se desquitó, vamos tomándonos una copa platicada. Señor encargado. Para afuera, niñas, para afuera. Ay, no, déjenos otro señora, ratito, es muy temprano. Para afuera, he dicho que tengo que andar con Cande. ¿Así tan en secreto? Así, como me dé mi fregada gana. Así es que para afuera, rapidito, sáquense. No me retobe. ¿Y ahora? Me encargó la patrona que le entregue esto para lo que se necesite. Pero si el patrón ya me dio algo. Y esto es mucho. Mejor, así podrá hacer más cosas. Hasta pelarme con todo, ¿no? Tú no eres de esos. ¿Cómo sabe? Porque nos echaste la camisa a todos, como a los perros. A que te tomáramos el olor. ¿Todavía encontraste más? Sí, estos son los últimos, pero están muy maleados, cornean. ¡Restos de sangre, brava! Ay, ese sí que lo cagaron las gallinas, ¿eh? Qué duro, ¿eh? ¿Por qué, eh? ¿Por qué está así? Pues, un día no jaló y ahí lo dejaron. Lo de siempre. Era propiedad de la hacienda. Pero luego llegó la expropiación y nos fregó. Y lo peor, el reparto de cada sexenio. Total que cuando yo la heredé, ya casi no había tierra. ¿Para lo que la trabaja? Demasiada. De pendejo. Para que cuando esté produciendo me la quiten. ¡Quieto! Oh, pues no le pique. ¿El qué culpa tiene? Oiga, ¿y usted nunca ha pensado en asociarse con los ejidatarios? ¿Yo? ¿Con esos flojos?
Que lo único que les importa es alquilar sus parcelas por una miseria con tal de no sudarlas. ¿Cómo? ¿Barbechando con burros? Luego ni para la semilla tienen. Ahora que si usted los juntara y les echara una manita en el banco, pues... Eso estaría bueno. Y trabajar para el banco, ¿no? Para que se trague todas las pinches ganancias con sus intereses. ¡Chinga su financiera madre, hombre! ¡Quieto! ¡Cuidado con el caballo! No, 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 porque me la vas a comer. Pero no, no, no. Deja ver. Está aquí, está otra allá. Esta tampoco. Oye, ¿y tú dónde aprendiste a jugar así también? Ah, pues en un barquito, con el telegrafista. Ay, 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 esto está de la chin-chin. Esto está de la chin-chin. Chabelita. ¿Sí? Tú que estás de pie, ¿por qué no nos traes otras cubetonas, por favor? Ah, ¿cómo será? Yo voy, hombre. Hay que pensarle un poquito, a ver. Esto está de la chin-chin. Esto está de la chin-chin. Yo de plano no entiendo nada. Tanto trabajar, tanto pleito para quedarte aquí en la hacienda, casi sin ganar ni nada. ¿Por qué? Yo me hago la misma pregunta. ¿Y sabe qué? No me la he podido contestar. Bueno, al fin lo que importa es vivir. Estas son del otro potrero. No creí que tuviera tantas, oye. Para que vea. Fíjese que hay algunas vacas finas. Con unos buenos sementales de raza. Ah, estás loco. ¿Por qué? Porque esos cuestan un huevo. Ah, pues sí. Pero le van a dar becerros que van a valer los dos. ¡Véngase! Pero qué guapo está. Qué hombre, ¿verdad, Isabel? Pues, ¿sí? Ay, chulita, no te hagas. Una cosa es ser decente y otra cosa... es no tener ojos en la cara. Ni ojos ni hormonas, mijita. Pero... la parienta sí tiene ojos. Y bien fijaditos. Bueno, pero ¿ahora qué? ¿Qué es lo que tienes conmigo? Tengo... ya estoy harta. ¡Harta! De tu... ese hombre matándose para mejorar la hacienda y tú fregando para hundirla. ¿Para qué la pusiste a mi nombre? ¿Qué pregunta tan pendeja? Pues porque así debe ser, madrecita. Y por mis parientes, que son rete aborazados. ¿Y si algo me pasara? ¡Si algo te pasara! Que Dios no lo quiera, no va a quedar nada que pelear. Y como no quiero que eso suceda, el jueves vamos a la feria. Ah, sí, yo voy a gastar... ¡Vamos a la feria! Está bien, madrecita, está bien.
Vámonos, vámonos. Pero acá traigo no, una mezcla. No, ya otro día lo hacemos. Vámonos ya. Oh, vámonos, bueno. Te digo, vámonos. Si no me lo compras tú, lo compro yo. Saludos, Lázaro. ¿Eh? Por la buena compra que ha hecho. Gracias. Saludos, saludos, Lázaro. Salud. ¿Eh? ¿Qué les parece lo que compramos? Mírenlo. ¿Qué tal, eh? Ahora sí, parece que va en serio, patrón. De ver y no creer y hacerse cruces. Bueno, pues salud. Salud. Por la bajada de lana que me han dado entre mi vieja y tú. Ah, ¿eh? Pues mejor que tenerla guardada en un calcetín. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? El calcetín es seguro. ¿A poco no valió la pena? Ojalá que sí. No va a tardar en verlo. Dijo un ciego y lo llevaban jalando. Caray. ¿Te gusta cazar? ¿Solo para comer? Qué barbaridad. ¿Cómo será usted con todo, eh? Los usa y ni los limpia. Oye, ¿y tú de dónde sabes tantas cosas? Al que mira bien y se fija, hasta los animales le enseñan. Mucha verdad. Eres un pelao a toda madre. ¿Y sabes qué? Me gustas para socio, cabrón. Mi abuela se acostó temprano. Es que se sentía un poco mal. ¿Y tú qué? ¿Yo estoy bien? ¿O no? Sí. Te ves como manzana. Bueno, pues, gracias. ¿Por qué siempre me huye? Por tu abuela. La respeto mucho. La quiero. Eso me obliga a... Cuando hay deseo, todo se olvida. ¿Será? Para mí, sí. Mira, parientita. Eres muy linda.
y muy jovencita. Pero yo me voy a ir cualquier día de aquí. ¿Por qué? Ay, pues, como dice tu abuela, soy pata de perro. Y no me gusta dejar daños atrás. ¿A poco crees que vas a ser el primero? No. Me imagino que no. Gracias por el tecito. ¿Qué tenías de eso? Bueno, hombre, es que necesitaba esos sementales y los compré. ¿Pues qué? Claro. Sí, pero tú siempre has sido muy tímido para gastar. A lo pendejo, sí. Pero cuando vale la pena, además, señores, ahí están para cuando los necesiten. Muy bien, muchas gracias. Pagando la maquila, por supuesto. Ahí voy. Bueno, señores. Olvídalo. Deja, no te vayas a enfermar. No te preocupes. Para que no me digan que soy tímido al pagar, ahí está mi parte. Hijo de todas. Ahora está peor que nunca. La culpa es de ese desgraciado hereje que metió en su casa. Según mi mujer, lo que Lázaro metió en su casa no es un hereje. Es un costal de cuernos. Quieto, chiquito. Shh. Si nadie te va a hacer nada, bonito. No tiemble, tonto. Lástima que no sea hijo de aquel. Y no andes de levantafalsos, porque te rompo los dientes. ¿Cuáles falsos? Si todo el mundo se ha dado cuenta de las miradas y los disimulos. Y si usted no, es porque está ciega. Si estoy ciega y sorda y muda. Y así vas a estar tú también, o te me largas de aquí, pero ya. ¿Oíste? Sí. Vine a traerle un poco de panel al potrillo. Vamos a ver si la quiere. Ven bonito, mamito.
Chabela, ven para acá. ¿Qué pasa? Este loco que dice que se va. ¿Cómo que se va? No, no puede irse. Claro. Y ni lo vamos a dejar. Don Lázaro, yo lo siento muchísimo, pero yo me voy a ir. No, si razón no te falta. Me cae que no. Nadie se para con los gallos y se mata trabajando de sol a sol para luego no recibir ni un solo peso y estar durmiendo en un pinche cuarto mugroso. No, si no se trata de eso. Es que yo soy así. Yo no sé quedarme quieto en ninguna parte. Ah, ni madres. Si no te ibas a quedar, entonces ¿por qué tanto esfuerzo por levantar la hacienda? Y lo de la cooperativa y los créditos bancarios. ¡No! Pero yo tengo la culpa por ser un pinche codo egoísta. No, si no se trata de eso. No, sí. Pero así como sé reconocer mis faltas, sé remediarlas. Chabela, consíguele un cuarto aquí en la casa y arréglaselo con todo lo mejor que encuentres. Ándale, pero ya. Tú nada más pide lo que necesites. ¿Lana? Órale, ¿cuánto? Don Lázaro, no es por ahí. Es que no es por ahí. Pues que sea por donde tú quieras, pero no te vas. Don Lázaro. No te vas. Anda, siéntate. Siéntate, hombre. Fíjate. Yo me crié en la capital. Estudié leyes sin ganas. Y terminé la carrera pasando de panzazo. Luego, cuando heredé la hacienda, me vine para acá. Y resultó que cualquier pendejo sabía de esto más que yo. ¿Y sabes qué, mano? Un día descubrí que valía para una pura chingada. Pero me conformé porque tenía yo harta lana. Y me valía si la hacienda se iba para arriba o para abajo. Tengo. Salud. Salud. Chabela es de rancho. Para ella la hacienda era, como te diré, lo máximo. Y peleó por ella. Bueno, digo, hasta que se aburrió. ¿Sabes cómo me casé con ella? A ver, adivina. No, pues no sé, pues porque la quería, ¿no? Ni la había visto. Le pasé una corta al padrecito, dizque para sus pobres, con tal de que me dijera cuál de las mujeres de aquí era la más seriecita, la más limpia, la más decente, la mejor. ¿Cómo la ves? Entonces, ¿usted nunca la quiso? No. Al principio no. Pero luego sí, mucho. Y ahora más que a mí mismo. Yo quería tener un hijo con ella. Uno, dos, o muchos. Pero nunca. Y no es que ella me haya salido mulita, no. Soy yo. Yo soy el que no... ¿Para qué carajos me cuenta usted todo? Siéntate. ¿Por qué eres mi amigo? Tal vez el primero, el más derecho y el más... Ya párele, don Lázaro, ya párele. Ni sabe lo que dice. Lo que pasa es que le está dando el pedo sentimental. Ni madres. Te estoy diciendo las verdades tal cual son. Cuando llegaste aquí, todo cambió. Lo transformaste todo. Hasta a mí me volteaste como un calcetín. Por eso ahora quiero que te quedes aquí a rajártela conmigo. No. No, patrón. Me voy a ir. Bueno.
Solo que sea de noche y que yo no te vea. Está bien. ¿Y entonces? Oye esto. Te acuso de robo y hago que te retache la policía. ¿Cómo la ves? Pero no va a ser necesario, ¿verdad, hermano? Yo sé que a ustedes los han engañado siempre. Que les han ofrecido las perlas de la Virgen para luego abandonarlos y no darles ni madres. Ni el agua que nos dieron. Bueno, bueno. Pues yo les prometo, señores, que al menos aquí las cosas van a cambiar. Momento, señores. Se trata de formar una cooperativa de giratarios y pedirle refacción al banco para semillas y maquinaria. Sí, y mientras... ¿De qué vivimos? Espérense, por eso. Don Lázaro, que las puede, les va a prestar dinero a cuenta de sus cosechas. Y nos va a ayudar a todos para venderlas bien, mejor de lo que las vendemos. Lo importante aquí es que todos trabajemos las tierras de todos y de cada uno. Y la de ustedes también, ¿no? ¡Hasta la puerta, no! ¡Pero ya agarraron a su pendejo! ¡Ya no más! ¡Qué chingones! Miren, los que trabajen aquí en las tierras de la hacienda van a tener participación de las ganancias, ¿o no, don Lázaro? ¡Así es! ¡Ahí está! Eso es una locura. Y además ilegal. Pues tan no lo es. Que eso está considerado en las leyes del trabajo. Recuerden que soy abogado, señores. Sí, pero nos friegas a nosotros. Nadie va a querer alquilarnos la tierra. Seguro. Y no vamos a dejar que nos perjudiques. ¿Verdad? Claro que no. Un momento. Últimamente yo puedo hacer con mi hacienda lo que se me hinche. Claro. Nunca has hecho nada. Todo esto es idea del Candelario ese, que además es un comunista. Y un maldito ateo. Nunca se ha parado por la iglesia. Pues nomás díganme y... lo corro. ¿Tú qué vas a correr, hombre? Correr. El que va a correr eres tú. De lengua me como un plato. Lo voy a correr. Además, ¿por qué, señores? Si el muchacho es mi empleado. Es un buen hombre. Es derecho y cumplidor. Sí, cumplidor, sí. Cuando menos con tu mujer. ¡Gregorio! ¡Lázaro, espera! ¡Lázaro! ¿Qué ocurre, sí, una vez? Desgraciados, no tienen familia. Véngase, padre, que esto va a traer cola. ¡Chabela! ¡Chabela! ¿No han visto a mi mujer? Para nada, patrón. No, no la hemos visto, patrón. Mamá Rosita, ¿dónde está Chabela? Pues andará por ahí. Yo no sé. ¿Y tú? ¿No la has visto? ¿O a Candelario? Andaban por la barranca. ¡Lázaro, hijo! ¡Qué amor! ¡Qué pasea! ¡No! ¡Patrón! ¡Vuelva acá! ¡Regresa, patrón! ¿Dónde va con el jefe, mamá Rosita? Están en la barranca y van a matarlos. ¡Intentan! ¡Lázaro! ¿Qué vamos a hacer, Dios mío? ¿Qué vamos a hacer? No sé.
Por más que le pienso y le busco. No sé. La verdad, la mujer y el amigo engañándome. Desgraciados. Chubuzo motor. ¿Y tú? Ella no tuvo culpa. Yo la obligué. No, no, Lázaro. Por favor, Lázaro. Por Dios. ¡Lázaro! ¡Chabela! ¿Dónde están? ¡Por allá! ¡Lo va a matar! ¡Acánchalo! ¡Más a prisa, cabral! ¡Lázaro! ¡Lázaro! ¡No hagas locuras, compadre! ¡Ya no avisé, patrón! ¡Detente! ¡Patrón! ¿Por dónde se baja? Allá hay una vereda. ¡Vamos, rápido! ¡Vamos! Llevan más de 5 horas. Ay, Dios mío. ¿Qué pasará? El doctor quiere hablar con ustedes. ¿Ya terminaron? Ya, es por aquí. Hay esperanzas, ¿verdad? Se va a salvar. Así lo esperamos, señora. Se ha hecho todo lo posible. Ahora, todo depende de cómo reaccione. Ven. Ahí va a estar por lo menos 2 o 3 días. No tiene caso que esperen aquí. Mejor vaya a descansar, señora. No, no, que descansar. Aquí nos quedamos. Para lo que sea. Pasen por aquí entonces. Tiene una fractura con hundimiento.
y un fuerte hematoma en la zona frontotemporal izquierda. Uh-huh. ¿Y eso como por dónde es? De la oreja para acá. Ajá. Y todo por culpa de ese desgraciado. No voy a parar hasta meterlo al bote. ¿Pero acusándolo de qué? Si lo de Lázaro fue un accidente. Y el adulterio no está penalizado, que yo sepa. Por la iglesia, sí. Afortunadamente, la Constitución no la escribieron los curas. Y allá siguen los días y las noches. No se le han despegado ni un solo momento. Casi no comen, ni duermen. Y traen un sufrimiento así. Un sufrimiento tan grande que hasta duele verlos. Les traje frutita, leche y un pollo riquísimo. Ah, pero se lo van a comer, ¿eh? Claro. Es que no pueden seguir así. Gracias. ¿Qué? ¿No le gustó, señora? Pero sí está muy bueno. Uy, 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 ¿qué se me hace que...? ¿Cómo es la vida, verdad? Es Lázaro. Sí, es Lázaro. Sí, es él. Qué jodido se ve. ¡Lázaro! ¿Qué le sucede? ¿Quién sabe? ¿Y ahora ese? Vendrá enojado. ¿Ni nos peló? ¡Doctor! Vamos. Oiga, doctor. Doctor, ¿qué trae Lázaro que ni nos saluda? Pues que Lázaro ya no es Lázaro. ¿Qué? ¿Cómo? No recuerda nada. Ni siquiera sabe quién es. ¿Así como amnesia? Peor. Mucho peor. El golpe le afectó gravemente el cerebro. Y van a tener que enseñarle como a un niño chiquito. A comer, a hablar, todo. Bueno, pero entonces, ¿qué va a pasar? Yo soy médico. No adivino. ¡Mamá Rosita! ¡Mamá Rosita! ¡Mamá Rosita! ¡Ahí traen al patrón, muchachos! ¡Mamá Rosita! ¡Ahí viene el patrón! Ven, cuidado. Bájate. Bienvenido, patrón. Qué bueno que ya regresó. Lázaro. Lázaro, mi hijito. Mi niño. Mi hijito. Ay, Dios. Ay, Dios. Vamos, vamos. ¿Qué quieres?
que prepare un atolito bien espeso y con harta azúcar para que le alimente. Lazarito. Lazarito, hijo. Mira, mira lo que te traje. Lazarito, prueba. Mira. Mira lo que bueno está. Está muy sabroso, hijo. No te encapriches. A ver, déjeme a mí. Acuérdate de lo que dijo el doctor. Tiene que aprender a obedecer. A ver, Lázaro. Lázaro. Tienes que comer. ¿Entiendes? Comer. Abre la boca. Así, mira. Ah. Ábrela. Eso es. Así. ¿Eh? Es que rico. No hagas eso, ¿eh? No me lo escupas. No lo hagas. A ver. Pruébalo otra vez. Abre. Ábrela. Eso. Trágatelo, ¿eh? Hicimos mal, yo lo sé. Pero es que es demasiado castigo. Y además, ¿por qué tiene que pagarlo él? No, no, pero no pienses que fue un castigo ni nada de eso, no. Fue un accidente. Una desgracia. Pues sí. Pero ¿cuánto va a durar? No, no sabemos. Ya oíste al doctor. Puede que con el tiempo... A ver, ahí te va el agua, ¿eh? Levanta la cara así y te voy a mojar. Lo que me preocupa eres tú, muchacha. Te estás apagando como vela. Tienes que alimentarte. Dormir bien en una cama. No en ese sofá. Mi consejo es que lo cambien de cuarto. Bueno, pues sí, conmigo en el mío. Yo tengo el sueño ligero. No, pero este hombre no necesita de cuidados especiales. Lo que necesita es comer y comer bien. No atolitos ni papillas, que ya no es un niño. Este hombre está acostumbrado a tragar como un lobo y a echarse sus buenos alcoholes. Ahora lo van a ver. Lázaro, huele, huele. Tequilita como a ti te gusta. Anda, prueba. Ándale. Es del bueno, Lázaro. ¿Ya lo ven? No pueden pasar. Lo siento, son órdenes. ¿Órdenes de quién? De la señora y... ¿Y? De nadie, con eso basta. ¿Pero cómo es posible? ¿Qué grosería? ¿Con quién? ¿De qué está tratando? Vamos. Vámonos. Buenos los perros, ¿verdad, Lázaro? Sí, sí, son buenos. Y grandotes, ¿verdad? Sí, los tienes que querer mucho. Son buenos. Gracias.
hombre. ¿Y ahora qué pienso? ¿Y la parienta? Se fue a Veracruz con su hermana. Ya te he dicho que no te toques ahí. Es pecado. No, Lázaro. No. Lázaro, aguántate. No, no te hagas, espérate. Aguanta. Ay, Lazarito. Eso se hace aquí en el baño. En los pantalones, no. Aquí, mira, fíjate. Fíjate. Ah. Mira. Entonces ya. A ver tú. Ven, ven. No, no, pero adentro, adentro. Psst, 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 psst. Lázaro. Lázaro, mira. Esto te gustaba mucho. ¿Te acuerdas? Mira, la torre, el caballo, el alfil, los peones. Recuerda. Aparte de él, nunca miré un hombre siquiera. Ni sabía que se podía querer tanto. Solo a ti, mi amor. Y luego con esa barriga llena de pecado, que no se atreva a entrar a la iglesia. Pero, hijas mías, esta es la casa de Dios. Yo no puedo impedirle que venga a la iglesia. Usted no podrá, pero nosotras sí. Y si se atreve a entrar a la iglesia, nosotras la sacamos. ¿La sacamos, padre? ¡No, claro que la sacamos! Ajá. Con que así están las cosas. Bueno, no es por mí, es que yo, pues sí. Bueno, pues no importa. Yo acabo de pintar la capilla. Puede decir la misa aquí, ¿no? Lo siento, pero yo...
Bueno, pues si no quiere o no puede, traeremos a otro. Al fin que curas es lo que sobra en este país. ¿Y sabe qué? Hacerla llorar. Mejor no regrese por acá. ¡Ay! Chabela, hija. Chabela. ¡Cabral! ¡Aquí estoy! Vente a traer al doctor, pero como de rayo. ¡Voy, mamá Rosita! ¡Ahorita se lo traigo! No grites, muchacha. ¡Puja! ¡Anda! Es lo que dice el doctor. Otra vez, un esfuerzo más. No, 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 Lázaro, no, no, tú no puedes entrar, ¿no? Digo que no, no. Pues anda cerca de los 4 kilos, ¿eh? Va a ser un animalote como tú. Santísima Virgen. Bueno, al fin lo tiene que saber. Lázaro, mira, escúchame, Lázaro. Ella, tú... Mira, es que... ¡Lázaro, Lázaro! Mira, resulta que... Déjame. Ella, tú... Déjame, es que... déjame. Mira, Lázaro, en el proceso de la vida, Lázaro, las mujeres... la mujer, Lázaro... Lazarito, Lazarito, hijo... Chabelita, acaba de tener un hijito. Ven. Ven para que veas qué lindo está. Míralo. Míralo. No, 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 mamá Rosita, no. Yo. Cuidado, mamá Rosita, que no sabemos qué. Yo, cuidado. Está muy chiquito. Mamá Rosita, mamá. No lo vayas a soltar, ¿eh? No, no. No, no. Qué lindo es el bebito, ¿verdad? Pero es muy chiquito y tiene que estar con su mamá. No. Sí, con su mamá. No. No, hijito, tiene que cuidarlo. Anda. Dáselo a su mamá. Dáselo, hijo.
Mamá. Así lleva ahora. ¿Qué hubo, Lázaro? ¿Qué hubo, mijo? ¿Cómo está, mijito, eh? ¿Y tú qué? ¿Ya merendaste? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, pues andaré a la cama. Nene. No, 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 no. No, no, no. Ya es muy tarde, Lázaro. No, no. No. A la cama. No. Lázaro. No. Ándele. Ándele, ya. Ay. El trabajo para ti es un vicio. No tienes para qué matarte tanto como un burro. Mira cómo estás de cansado. Pero no para lo que te gusta. Necesito dormir. Sí, ya voy. A ver, mijo, ¿cómo estás, niñito chulo? A ver, a ver. Este niño lindo, él nació de mí. Quiere que lo lleve. Yo, este... yo. Dame, yo. Que sea tuya la fuerza de Cristo el Salvador, cuyo signo es el óleo de salvación con que te ungimos. En el nombre de Cristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pero lo bautizó, ¿no? Pues sí. Me dijo que era su obligación. Porque el niño no tenía la culpa. Pero a mí me dijo hasta del mal que me iba a morir. Bueno, ¿y si hubiera ido yo, no? Pues igual. Pero al menos no me hubiera sentido tan sola. Ni tan mal. Chabela, pues sí, pues en eso tienes razón. Perdóname.
Es que, pues, como a mí, pues, me importan tampoco esas cosas, pues... Perdóname. Perdóname. ¿Qué te pasó, Cabral? ¿Qué traes? Miren nomás cómo viene encargado, hombre. Mira, nada más, qué madrazo te diste. Ayúdenme. A ver, apóyate aquí en mí. ¿Qué se cayó? ¿Qué, miren nomás? Ahorita vamos a llevarlo a que lo cure, sí, hombre, qué carajadas, cabrón. ¿Te caíste o qué? Sí, hombre, mira. ¿El comandante? Sí. Qué desgraciado. Él y los paniaguados de Don Lorenzo y sus cuates han estado molestando a los muchachos y a sus esposas. ¿Verdad, muchachos? A mí me han contado. Amigo, la han estado molestando. Oh, compañeros, mi vieja también. Todo para sacar chismes de acá. Pero ninguno de los muchachos habla. Yo fui a reclamarles y el comandante me golpeó con la pistola. Maldito viejo. Nomás deja que se entere Cande. No, si es lo que yo quería evitar. ¿Y saben qué? Están juntando firmas para correrlo de aquí. ¿Qué? ¿Correrlo? ¿A Candelario? Sí. Va a estar fácil. Solito se metió en la boca del tigre. ¿Qué hace aquí, amigo? ¿Esperarlos? Siéntense. ¿Para qué somos buenos? Sepa. Lo que vengo a decirles es que ya no se metan con mi gente. A mí atáquenme si quieren y echen firmitas. Pero dejen en paz a mis hombres y a sus familias. Ya me golpearon algunos y me descalabraron a Cabralito, que es un pan. Si eso vuelve a ocurrir, ¿quién sabe qué les pueda pasar? Cosas que ni se imaginan. No amenazas. No, no, si no amenazo. Es que soy medio brujo y les ando adivinando el porvenir. ¿Qué se me hace que usted se va a morir el primero? ¡Candelario! ¿Qué andan haciendo por acá? Pues nomás venimos a ver. Pues ya no vieron nada. Acuérdense, por su propio bien, dejen en paz a mis muchachos. ¿Ah? Ya van dos veces que me amenaza con esta madre. Para la próxima vez, límele bien la mira. ¿Qué haces? No, no, pues, es que me daban así como unos ahogos y pues con esto me aliviaba. Sí, eso me habían contado. Pero ya no te dan, ¿verdad? Ya no te dan. Ya no. Nomás te quedó la maña. No, sí. Pues no. Pues cuando quieras tomar, toma conmigo. Parejos. Y a gusto.
Órale. Bueno. Órale. Órale. No, espérate. No, ahorita no se puede. Que se me hace que vamos a tener que cambiar de cuarto la tele. Lazarito, tráete aquellas. ¡Sí, papá! Dale. Que andaba buscando Candelario. Ah, ¿y dónde está? Bañándose. ¿Hola? Buenos días, patroncita. Vas a ver. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¿Quién fue? Fui yo, papá. Pues lo siento mucho, pero por primera vez te voy a tener que dar tus cuerazos. ¿Tú qué dices, Pedrito? ¿Me lo sueno? Yo fui, papá. Así me gusta, que sean derechos. Sobre todo tú, por echarte la culpa de tu hermano. Tome, Pedrito. Muy bien. Saludo, mi Lázaro. Ya te batiste todo, mira. Mira lo que te batiste. Qué cochinón, ¿verdad? Esas son. ¿Cómo cuántas tiene de estas? Unas 30. A 200,000 pesos por cada una. Se me hacen caras. No, hombre, ¿cuál caras? Lo valen, lo valen. Pues sí, Candelario, de esas le compramos las que tenga. Cuando ¿Seguro? Quieran. Pues ya estuvo. ¿Hecho? Tú, enano. ¿Cómo te llamas, eh? Arturo. ¿Arturo te llamas? Suave. ¿Tiene usted hijos? Sí, tengo uno chiquito. Y otro grandote. Salud. 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 Ahora voy yo. ¡Mira! Échate tantito. Se van a lastimar, ¿eh? No, déjalo. ¿Cómo no? ¡Lazarito! ¡Échate, échate! ¡Lazarito, no lo vayas a tirar! ¿Sabes qué pienso? ¿Qué?
que Lázaro nunca ha sido tan feliz. ¿Tienes? No, 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 pero ¿cuándo? Con esto se ha de seguir. Señores, un momento, por favor. ¿Están conformes? ¡Seguro que no! Ni soñando habíamos ganado tanto, ¿verdad, muchachos? ¡Seguro! ¡Y van a ganar mucho más! Bueno, y ahora para que no se lo vayan a gastar chupando en la cantina. Para que nos vayamos calentando los hijos. A ver qué nos hizo mamá. ¡Ah, mira nomás! ¡Ahí hay paquetaquén y todo! ¡Ahí hay de todo! La primera que sea con usted, patrón. ¿Qué patrón y qué nada? Candelario, como siempre. ¡Salud! ¡Salud! ¡Pásele, hombre! ¿Quieres un traguito? No, gracias. Un poquito, hombre. Bueno. Un traguito. ¿Qué pasó, mijo? ¿Estabas jugando? ¿Eh? ¿Y Lázaro? Oye, ¿de veras? ¿Dónde andará? Estaba con unos... ¡Eufemio! ¡Eufemio! Dígame, patrón. Lázaro. Venía con nosotros arriando el ganado. ¿Y luego? Luego, pues no sé. ¿Cómo que no sabes? Yo no lo he visto para nada. ¡Carajo, hombre! Les he dicho un millón de veces que no lo pierdan de vista y que lo cuiden. ¡Tabra! ¿Qué? Mira, vete con unos muchachos a ver si lo encuentran. ¡Ándale! ¡Seguido, patrón! ¡A ver, secundino! ¿Qué fue lo que pasó? Nada, nada. No te asustes. Ay, amor, no te asustes. Ahorita no lo encontramos. No debían de haberlo dejado. Ahorita lo encontramos. ¡Aquí está! No lo muevan. Yo voy a buscar ayuda. Lázaro. Lázaro, mijito, mijito, Lazarito. ¡Candelario! Hijo, ya no vayas por el doctor. Lázaro, ya no está. Uno ha visto muchas cosas, pero esto... ¿Qué? El candelario ese está llorando. ¿Y qué quería? ¿Que se riera? ¡Ah, oh, qué leche! Thank you.
recibí su recado, pa. ¿Para esto me hizo venir? Sí, hija. Ellas quieren pedirte perdón. ¿Qué perdón ni qué madres? ¿Que no tienes vergüenza ni dignidad? ¡No, no me callo! Después de lo que dijeron de ti, después de lo que anduvieron diciendo de mi hijo, hasta te prohibieron entrar en la iglesia. De que por culpa de ellos pasó lo que pasó. ¿Te olvidaste? No, si yo todo les dije y lo reconocieron y están arrepentidas. Sí. Hijo, trata de entender, mi amor. Tú no eres creyente. Bueno, pero es que a nosotras nos han educado dentro de una moral y unas ideas. Que yo no tengo, claro. Dilo, dilo. Es la verdad. Bueno, tú tienes otras. Mejores si tú quieres, pero otras. Yo a ellas las comprendo. ¿Sí? Para ellas, mira. Es que, mira. Si lo que yo hice lo hubiera hecho una de ellas, ¿quién sabe si no me hubiera portado igual? ¿Me entiendes? Claro. Claro que te entiendo. Y lo creo. Y lo siento mucho. Por los dos. ¿Por qué? Si ahora todo puede arreglarse. Podemos casarnos y reconocer al niño como legítimo. No quiero seguir viviendo como una adúltera. Y en pecado mortal. Ah. Así que Dios, nomás porque se murió el pobre de Lázaro, se olvida de todo. Y con que nos casemos se queda tan contento, ¿no? No, no, no. Dios no puede pensar como esa chusma. Olvídate de ellos. Hazlo por mí y por el niño, por favor. Mira, ¿ya viste a los parientes de Lázaro? ¿Cómo querían meterle uñazos a la herencia? Afortunadamente todo estaba a mi nombre. Pero fíjate bien, si algo me pasara, dejarían a nuestro hijo en la calle. Sí. Eso sí. Pero eso ya es cuestión de derechos. Y de intereses. Entonces, ¿sí? ¿Qué no haría yo por ustedes? Las llaves. Mira, mijita, dejas todo ahí y voy por lo más importante, ¿eh? ¿Pero tú crees que yo me voy a poner esto? Sí, póntelo, papá. Sí, porque te lo mandé a hacer con mucha ilusión. Pues sí, pero no, no, no. No, 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 no. Yo no me puedo poner esto. No. ¿Pero por qué? Pues pero... porque no, Chabela, porque sí, a mí esto amor, no me gusta. Sí, con eso me haces feliz. Te va como guante, pelado. ¡Qué chulo, patrón! ¡Qué guapo! Le tomé las medidas cuando dormía. Es lindo el traje, hijo. Pero, como que no es para ti. Ni hablar. Ni hablar. Estás loca si piensas que voy a invitar a esa bola de desgraciados. Y que voy a brindar y a comer con ellos. Y muchísimo menos a darles la mano. Por Dios, Candelario. Te lo pido, por favor. Mira. Yo nunca tuve una fiesta. Mi boda con él fue triste. Al principio se avergonzaba de mí. Nunca invitó a nadie. Ni nadie vino.
quiero una boda bonita y estar contenta. Que nadie me desprecie ni me trate como una gata. ¿Y la vas a tener? Con toda nuestra gente, con nuestros amigos. Y habrá fiesta y música y cohetes y alegría y todo. Pero sin esos desgraciados. Mira, buenos o malos, ellos son, no sé, la sociedad del pueblo. Y acá vamos a vivir. Y acá va a crecer nuestro hijo. No quiero que lo ninguneen ni lo humillen como a mí. Y te lo suplico, por favor. Todo lo que me pidas, pero ellos no. Igual, igual. Tú también me desprecias. Claro, como me acosté contigo, pensarás que lo hubiera hecho con cualquiera. Que no soy más que una mendiga puta. Mira, yo te quiero y te respeto más que a nadie. Pero no quiero que nunca más, óyelo bien, nunca vuelvas a pensar y mucho menos a decir cosas tan feas y tan tristes. ¡Mira! ¡Ya vino saliendo los monjes! ¡Ya! Candelario, brindo por su futuro porque tenemos grandes planes para usted. Saludos. Atención, a ver, escúchenme todos, silencio. Vamos a hacer un brindis para la feliz pareja. ¿Dónde está Candelario? No, pues no, no sé. Por ahí debe de andar. ¡Candelario! ¡Candelario! Oigan, vamos aquí a la vuelta al bar, ¿no? ¿Qué hubo, mijo? ¿Y Chabela? Se fue a la ciudad. Con las viejas esas. Pisca una comida de caridad. Ah. Sí, ya se me había olvidado. Caridad. ¿Y quién va a comer? ¿Los pobres o ellas? Ah, qué lache. Pero lo necesitamos. Candelario es una bestia para el trabajo y con buenas ideas. ¿Ya ven todo lo que ha hecho estos años? Sí, para él, para lo que le conviene. Pero lo hizo. Eso sí. Y no es hombre de quedarse mano sobre mano. A ver si ahora lo hace para nosotros. ¿Cuándo? Le caemos en los meros. Cada vez que tratamos de hablarle, así suavecito, pero nos rechaza. A mí me prometió reparar la torre de la iglesia. Ya ven, ya ven. Hay que ir de a poquitos. Ahora que sí, me preste el semental, ¿eh? O a ver si luego vendemos juntos las cosechas, ¿eh? O que si su sistema de riego. En fin, la cosa es encontrarle el lado. Ese cabrón es redondo. Bueno, pero hay cosas que ninguno resiste.
El poder. El mando. Los elogios. El... Usted nunca se equivoca, señor. Vamos, eso no lo aguanta ni siquiera el de arriba. El mero señor. Sí, pero el de lo alto. Que aunque nos friegue, hay que adorarlo, porque si no, luego nos castiga. Salud. Salud. ¿Todo para qué? El Señor de los Ejércitos quitará en este monte el velo de luto que velaba a todos los pueblos. No, esto ya no. Ya no. ¿Y ahora? ¿Te tiró la cama? Pongamos que me reparó. ¿Sabe con lo que me salió ahora? Que para las fiestas del pueblo me quieren nombrar director de la Junta de Mejoras. Hágame el favor. Pues sí. Y cuando don Lorenzo acabe, tú serás presidente municipal. Una penita de lo que tú te mereces. A usted ya lo sabía. Pero no se da cuenta que es una maniobra para beneficio de los otros. Es una trampa. Hay ratones que se comen el queso y no caen. Sí. Y para ratón voy. Ella me ha ido ablandando con sus lágrimas y con las que ha pasado. Con el niño. Yo no quería esa boda, mamá Rosita. Yo no quería esas gentes. Pero al final, siempre doblo las manos. Pues no las dobles, mira. Eso quisiera. Pero ya le digo, con sus lágrimas y con esa cara de perro apaleado que me pone, ya no soy yo, mamá Rosita. Ni sé en qué voy a acabar. Como eras, te quisimos. Y así tienes que ser. ¿Me oyes? Aquí está tu traje nuevo, esta camisa planchada por mis manitas, esta corbata tan mona que te regalé. Ay, pero no pongas esa cara, mi amor. Es una comida para ti. Todos te reconocen y te quieren hacer honores. Hoy voy a ser la mujer más orgullosa y feliz del mundo. Me voy, mi amor, porque tengo que ayudar a prepararlo todo para que sea un éxito. Ponte muy guapo. Hoy es tu día.
Vente, mijo. Esto se está pudriendo, mamá Rosita. Y me voy. Antes de que esas gentes nos vuelvan como ellos. ¿Pero a dónde? Pues no sé. De momento al mar. Hace tiempo que no lo veo. Y mi hijo ni lo conoce. Ven, Pedrito. Mi hijito. ¿Y Chabela? No, no, ni crea que le voy a quitar al niño. Se lo regresaré pronto. Dígale que no trate de seguirme. Que piense y que vea bien las cosas. Y si alcanza a verlas como deben ser, todo se arreglará. Vente, mijo. Vente, vente. ¿Qué?
Mm-hmm.